Familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo videíto. En este caso, me he levantado de la cama y he visto que Tempo había subido un tema llamado NFT 3, ¿ok? Si recordáis, hace unas semanitas, subió NFT 2, ¿ok? Que era una tiraera hacia Luar la L. La escuché. Respondió Luar la L, la escuché y la reaccioné. Y ahora con este tema nuevo llamado NFT 3, parece ser que tira a Luar la L y a Jung Chimi también. Entonces, esto se está volviendo un poco en un toma y daca, ¿no? En un partido de ping-pong. Ahora tienes la bola tú y ahora la tiene el otro. Tú, yo, y así todo el rato. Vamos a ver qué ha contado Tempo en este tema. Vamos a escucharlo con mucho gusto y mucho amor. Y sin mucho más que añadir, pues oye, si te mola, suscríbete, ¿vale? Si te mola, suscríbete y ya. Lo que os comento, habrá cosas que a lo mejor no me entere. Soy de España, la jerga es diferente, ¿vale? Habrá palabras, cosas que pues a lo mejor no entienda, ¿ok? Pero intentaré entenderlo. Vamos allá. Que por cierto, he visto una entrevista, ¿vale? He visto una entrevista de Tempo, de... Bueno, no recuerdo el nombre. Una persona que hace entrevistas, que es muy famosa, que tiene entrevistas con un montón de artistas y tal. Pues lo he visto y he visto un fragmento por TikTok en el que decía que jamás se va a perdonar con Luar. No sé. Todo es cuestión de hablarlo, hermano. Y ya está. Dice que, claro, que al final... Una cosa es que se meta con Tempo y otra que meta a su familia, a sus hijas, no sé qué. Ya recordáis que en la tiraera de Luar pues decía cositas del palo de... Pues eso, que se metía con sus hijas, ¿no? Un poco. Rollo de tus hijas son fans mías, no sé qué. Bueno, cositas. Así que vamos a reaccionarlo, va. Tempo, NFT 3. Hello. Hello. Hello, ¿qué pasó? Mataron a Chimi. Tempo no. ¡Ojo! Mataron a Chimi. Tempo no. ¡Mío no! ¡Mío no! Ahora hay un Chimi, lambebicho. ¿De carajo lo que tú estás hablando? Igual a la gran puta. Que aquí nosotros no le tenemos miedo a nadie, cabrón. A mí tú no me conoces. Tú me quieres conocer bien, ¿eh? Mucho gusto, fucking Moneyway. Trilly Barquilla. Quieres ser el villano y tener más bicho que tú el de Antilla. Voy a empezar a poner los bloques en tu techo pa' que te esconda y no responda. Que te usará a ti mismo de varilla y te cuando hablo, tú le estás fronteando de burro al Mesías, yo que nací en un establo, y el mamabicho este, ¿quién se cree que es Pablo? Esto es PR, es el infierno, aquí todo el mundo anda con diablo, esto no es... Madre mía, chaval. Madre mía, chaval. Ya sabéis que Jun Chimi, bueno, esta barra en concreto es un poco referencia a bueno, a que Jun Chimi siempre dice el demon, ¿no? Siempre dice el demon, el demonio en sus temas. Entonces Tempo le dice, esto es PR, hermano, aquí todo el mundo anda con el diablo, rollo. No eres más que nadie por decir el demon, ¿sabes? ¡Wow! Empieza fuerte y suena espectacular. O sea, el sonido es muy bueno, ¿eh? Atlanta, como dice Puerto Rico. Nunca yo un Chimi, siempre yo un Mico. Y sal del caserío. Piojoso en todos los videos, sale sudado, todo derretido. Y reconstruyele ese cuerpo en Cali. Te metí un fecontali. Esta flaca rectangular parece palista. La están escuchando en los sitios que no te conocen. Miedo a quién, cabrón. Si yo vivo en Cagua y soy de Ponce, a ti te apesta el pelo. Con este huracán que te pasa. A ti te apesta el pelo, ¿eh? A ti te apesta el pelo, ¿eh? Buena barra esa. Por encima tú necesitas hielo. Y se te fue la luz. Perdiste el conocimiento. No te lo dijeron en inglés, nene, fue. Never fuck with Tempo. Ya lo digo, Chimi, cabrón, que me barría. Come bien, que ese cuerpo le hace falta caloría. Y me tiraste, pero real, que ese drill estaba malo. Estaba esperando que cogiera vuelo pa' bajarte el palo. Que esto no es Chicago. Ese viaje se ni estorbo. Todos los videos parece que le estás hablando a los sordos. Fuera de ritmo, con la cara grasa. Sienta, parece a la Toki. ¿Quieres ser el baby father? Te voy a dar un soplamoki. Al Spanglish me hace ver cómo domino el idioma. A ver. Ya sabemos todos. Bueno, a nosotros, en general, en el canal, no nos intentamos posicionar un poco céntrico hasta que escuchemos pues todo un poco, ¿no? Pero ya sabéis, nos mola mucho Jun Chimi, nos mola Luar, nos mola Tempo también, nos mola... Todo.
mola todo un poco, pero es algo indiscutible que Tempo ha sido y será siempre una de las personas que mejores tiraeras ha hecho en la historia del género urbano. Y eso creo que es innegable. Creo que es innegable. Toma tanto los williadores en una goma, así que menor respeta. A ver si con esta estás quieta, que tú no eres nadie en el doble, tú no eres Cheo Beretta. Y mi respeto al caserío más grande sin truco. Tú no representas la humildad, esa gente buena es puruco. A mí no me engatusa, mis creencias siempre son rusas. Señor, favor, llévate a Chimi, devuélvenos a Yerusa. Fuck Hydro, mamabicho, fuck you, monoway completo. Ni por view, ni por pau. Oh, esa es dura, ¿eh? Esa es dura, ¿eh? Hostia, chaval. Esa es dura. Llévate al Chimi y devuélvenos a Yeruza. Hostias, tú. Es como rollo que se muera y un Chimi, ¿no? O sea, wow. Después el respeto, te han dado 1,000,000 pasos ya, que ya parece batería de carro. No saben ni inglés bien, disparatero, odio charro. No te abochor ni donde gente con todos esos billetes 20. Dan lástima y aburre ya como un ritmo de residente. Yo no fronteo, Chimi, mi visión es verde trini. Mira a ver si es tan malo, malo, que te quedan anchos los skinny. Yo siempre tuve la ambición de ser millo y que me respetaran en La Perla y en Montatillo. Yo fui el que se inventó eso de andar con corillo. Atentamente el Bori más querido en Capotillo. Quieres ser Anuela, cojón, pero te falta ética. Te ven entrando. Tiene un rollito residente también, ¿eh? ¿Tempo? O sea, ya le. O sea, os digo una cosa. No voy a tirar. No quiero tirar beef. Bueno, un poco. Gente, madre mía, tengo el pelo loco, que parece pelo de... Madre mía, loco, y me he duchado hace 0 coma. O sea, lo tengo muy largo. El caso, tío, ya le gustaría a Residente tener este flow que tiene Tempo, ¿eh? Os lo digo completamente en serio. Residente, tío... Hermano... Lleva con el mismo flow 15 años, loco. Un kiosco ofrece en su buzón y sintética y dale en fentanilo. Que ojo, que me mola Residente, Cuidado. Cuidado, que te estoy viendo venir. Oh, ¿por qué tiras beef a Residente? Cuidado. Te veo venir. No. Me gusta Residente. Me cae bien Residente. Pero, loco, lleva 15 años con el mismo flow. No pasa nada. Que aunque yo no venda kilo, el rey del drill, el anciano, te rompió el culo en el asilo. Y bajan a la movie, que en perra andamos pique tú. Tú no eres el mejor de la nueva, Ancal es mejor que tú. Es más, está el mismo Lua, recoge tu usuario con grúa, fronteando en un Hellcat que se compró con los chavos el púa. Actúa, cabrón, como si tú fueses un matón. Si el libro pesa y te cato esto y no aguanto un bofetón, vete de queja a ver quién me... Es muy gracioso esta parte, ¿eh? O sea... No quiero criticar, pero le queda el puto gorro este como una auténtica mierda. O sea, le queda muy mal el puto gorro, Es increíble. Si no aguanto un bofetón, vete de queja. A ver quién me va a llamar para reuniones. Te voy a enseñar entre tú y yo quién de verdad tiene cojones. Sanganó el error. Tú sabes que yo no juego. El PR entero grita. Te cagaste mi madre a los ciegos, no se le da luz. A mí me da pena con la tuya haber parido un huele bicho como tú. 20 años noqueando los flow berlanga. Otra cosa, mamón, tú no eres Brian, no me ronque ganga. Que tú eres falso como los políticos. Y John Chimi tiene cara de que roba catalítico. Siempre le pido a Dios que me cuide en la carretera. Smoking the apps, ya tus churros los tienen de pera. John Chimi, Trill y Valquilla, tú me lo mamas. Eres el único 27 que nunca está en Guayama. Ama. Angelito, vuela. Dale pa' que te ría ahora con tu combo de esta, mamón. Date la careta esa ya. Ridículo, que te apesta la cara. Oye, imbécil. Llorel Torres, te hubiese llenado el choli ese, que lo que daba era vergüenza ajena. Pero tú ni bola le compras a los chamaquitos de allí. Que tuvo que venir Ema de afuera a arreglar la cancha de tu caserío. Abusador. Zángano. Atentamente, el único, verdadero hijo de la gran puta incorregible, mamabicho. Está loco. Todo mundo pa' TikTok. Está era el loco, estúpido amigo. Este, ni que poniendo gente a hablar en las tiraderas. Yo te iba a poner gente a hablar en esta, pero me acordé que el bandido soy yo. La barquilla de coco o de piña. NFT 4 coming soon. Tírenme ahora, dale.
Pues Tempo, gente. Esta es la respuesta de Tempo a Yunchimi. ¿Qué os ha parecido? Quiero leeros en los comentarios. No quiero sacar ninguna cosa en claro, porque quiero leeros en los comentarios y quiero ver qué opináis vosotros. A mí me ha molado, me parece un tema que incluso puedes escucharlo porque es fronteo, es muy, no sé, es muy escuchable. Y hay tiraera, hay cositas. Así que, oye, quiero saber vuestra opinión, ¿vale? Dejadme las cosas en los comentarios y yo estaré por ahí leyendo. Así que un besito a todos y nos vemos muy prontico, muy pronto.